bueno, hay que modificar esa etapa. Seguramente se puede hacer algo muy bonito, que ya lo tengo también pensado, pero viendo cómo se viene desarrollando la Vuelta de Mendoza, yo creo que es mucho más atractivo dos vueltas a la Villa, que va a ser una carrera que va a romper mucha pierna, va a ser una etapa donde vaya a ir marcando ya diferencias, así que yo creo que va a ser muy linda. Seguimos anunciando a los ciclistas que van a estar participando en la 46ª edición de la Municipalidad de San Carlos. El equipo número 21, Milman hizo a la Municipalidad de Albardón, con José Zavala. Cicles Club, con Franco Gracknulli, Tiago Radich, Felipe Lezica, Daniel Parabue, Javier Lencina y Valentín Roseló. Serán los encargados de presentar al equipo de Bragado Cycling Club. El equipo número 23, los ciclistas representantes de Unión Ciclística. Unión Ciclista. Ya está en movimiento la Vuelta de Mendoza. Del vecino país de Brasil, Rafael Andrato se quedó con la tercera posición en este prólogo. En segundo lugar. Para Rodrigo Olmedo y para Rafael Andrato. En segundo lugar quedó Nicolás Tibani, hombre de la agrupación Virgen de Fátima. Fuerte el aplauso para Nicolás Tibani en segundo lugar. Antonio Velasco es el que entrega el premio, el trofeo para Nicolás Tibani. Ahí fuerte el aplauso para el Nico de vuelta. Y ahora los aplausos. Bueno, Mauri, por favor, para Mauricio Páez, que se va a colocar la malla de líder y luego va a subir al podio, entregada por Fernando Lanzoni, el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, y Rodrigo Araya, quien hará la entrega del trofeo de ganador de la malla líder. En el día de hoy ganó el prólogo Mauricio Páez. Y ahora sí, se levanta todo el público mendocino. Fuerte el aplauso para Mauricio Páez, ganador del prólogo y líder, el primer líder que tiene esta Vuelta de Mendoza 2022. Ahí está Rodrigo Araya, Fernando Lanzoni, entregando el premio. Felicitaciones para los tres primeros, para el hombre de gremios por el deporte, Mauricio Páez, para Nicolás Tibani, hombre de la agrupación Virgen de Fátima, y para Rafael Andrato, hombre del Jeep Carbono, los tres primeros del prólogo en el primer día de la Vuelta de Mendoza 2022.